¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Barreras. Hoy, como siempre, durante media hora vamos a tener toda la información como corresponde de nuestra actualidad. ¿Qué es lo que sucede en nuestra sociedad? Ustedes, a través de diferentes informes periodísticos, van a conocer esta realidad. Precisamente vamos a hacer referencia a un tema muy importante que está relacionado con la toma de la Facultad de Filosofía y Letras. Y a partir de esa toma se han sumado otras instituciones educativas que están relacionadas también con estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Son tres puntos fundamentales los que están solicitando. El primero está relacionado precisamente contra la violencia de género. A través de diferentes situaciones que se han vivido de inseguridad en la zona del Parque 9 de Julio, además también está relacionado con la situación del boleto estudiantil y los comedores para los estudiantes. Todo esto, las cámaras Sin Barreras tuvieron la posibilidad precisamente de estar en el lugar y reflejar lo que está sucediendo, un tema que divide a toda la sociedad. La lucha es lo máximo, oh, oh, oh. La lucha es lo máximo, oh, oh, oh. La lucha es lo máximo. Anunciado en la presentación de Sin Barreras, ustedes hoy a través de esta pantalla del 13 van a poder tener la posibilidad de conocer paso a paso lo que sucede en la Facultad de Filosofía y Letras, donde precisamente las cámaras de Sin Barreras tuvieron la posibilidad de dialogar con los voceros de los estudiantes. Ellos han reflejado cuáles son los motivos fundamentales por qué han comenzado esta lucha, el pedido a las autoridades, que básicamente están centrados en tres puntos. Uno de ellos está relacionado contra la violencia de género, el pedido de seguridad en la zona del Parque 9 de Julio y en todos los lugares, en todas las cercanías, precisamente que corresponden a dónde están ubicadas las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán. Y además también otros dos puntos, uno de ellos está centrado en los comedores para los estudiantes, a través de las autoridades de la facultad, conjuntamente con otros organismos, están trabajando puntualmente en otorgarles este punto, el tema de los comedores a los estudiantes, y además también el otro que está muy centrado en el boleto estudiantil. Esta posibilidad que deben tener tanto los estudiantes como los docentes para poder acercarse a las diferentes facultades y llegar precisamente a estas entidades y tener la educación digna como ellos están solicitando. Las respuestas también de las autoridades estuvieron presentes. Ustedes a través de estos informes van a conocer toda esta realidad, todo lo que sucede con estas tomas en la provincia de Tucumán en diferentes facultades. En la Argentina, la educación universitaria es pública y gratuita. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que es responsabilidad de la universidad garantizar la permanencia de los y las estudiantes dentro de la institución. Sin embargo, los estudiantes necesitan aproximadamente 500 pesos al mes para 12 días de comida, cuando podrían comer lo mismo por 48 pesos, o 300 pesos para el transporte, teniendo en cuenta a los estudiantes que vuelven a sus casas a comer o que salen de clases a las 10 y media de la noche. A todo esto, sumado al presupuesto del material de estudio. Considerando esto, la universidad deja de ser pública y gratuita, ya que solo pueden acceder a ella los que tengan para mantenerla. Los estudiantes de Filosofía y Letras y Psicología mantenemos tomada la facultad con el apoyo de 9 facultades más, 4 colegios, docentes y diversos sectores de la comunidad. Exigimos el comedor y el boleto estudiantil como medidas que garanticen la permanencia de los y las estudiantes dentro de la institución. Luchamos contra la deserción. Pedimos también por la declaración de la ley de emergencia en violencia sexual y doméstica como forma de luchar contra la violencia de género. La consideramos una problemática que causa sufrimiento a toda nuestra sociedad. Ya son 2 nuestras compañeras abusadas, agredidas solo por su condición de mujeres. La universidad es para el pueblo y forma parte de él. Lo que lo afecta a él, nos afecta a nosotros. Vemos a la ley el medio por el cual los ciudadanos obligamos a la provincia a destinar más presupuesto para prevención, asistencia y refugio de las víctimas. Además, la capacitación del personal a cargo y la sociedad en su conjunto. No pedimos policías ni cámaras. Ya los había cuando nuestras compañeras fueron abusadas. Queremos soluciones de base. Los estudiantes no estamos confundidos, ya somos más de 1000 y sabemos lo que queremos. Ley, comedor y boleto para combatir la violencia y la deserción. Queremos nuestros derechos. La toma se organiza en comisiones, grupos de estudio, talleres, eventos y clases de consulta. La facultad no está parada y no perjudicamos a la educación. Lejos de eso, unidas entre comunidad de estudiantes y docentes,
Estamos construyendo nuevos espacios de aprendizaje. Te invitamos a sumarte, a participar. Tu opinión es importante porque la lucha es de todos y queremos saber qué pensás al respecto. No hay banderas partidarias, solo nosotros, solo estudiantes, que no cambiamos de idea y que peleamos por la educación. Porque la toma, lo que siempre aclaramos es que es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta extrema que hemos tomado porque estamos en una situación extrema. Ya hemos agotado todos los canales institucionales para pedir y para exigir lo que son deudas, los que son derechos que nos deben a nosotros. Su principal lucha, ¿cuál era? Vos me comentabas que se esclarezcan los casos de sus compañeras. Exacto, son cuatro puntos los fundamentales. En primer lugar, que se esclarezcan los casos de nuestras compañeras, porque en el momento en que sucedieron los abusos había cámaras de seguridad de la policía filmando y tendría que haber estado un efectivo de la policía que nunca estuvo, hasta el día de hoy no se conoce y no se da a conocer públicamente el nombre de ese hombre. Queremos que se esclarezcan los casos preservando el anonimato de las compañeras, que por ley se tiene que preservar. Además, otro de los puntos es que se declare la emergencia, ¿sí? En lo que es violencia sexual y doméstica, ya existe una ley para eso. Queremos que se declare el estado de emergencia porque eso implicaría que se ponga presupuesto de la nación en tomar medidas relativas a la violencia de género. El tercer punto principal que estamos tratando y que es de público conocimiento es el boleto estudiantil gratuito y universal para todos los niveles, que junto con el financiamiento del comedor que ya está funcionando en la sede de Filosofía y Letras, serían dos medidas que consideramos como medidas preventivas para que no se sufran futuros casos de abuso por el simple hecho de no tener que caminar por este corredor que no es para nada seguro, y por el hecho de que uno va a poder permanecer, según lo que declara la Constitución en su artículo 75, la permanencia en la unidad académica. Es un derecho constitucional. Ustedes me decían que quieren más seguridad en la zona, ¿o no? Nosotros no queremos más seguridad. Ese es el discurso del gobierno y del rectorado. Nosotros no pedimos más seguridad, de hecho nosotros no hablamos de seguridad en nuestro discurso porque creemos que la seguridad equivale a policía. Nosotros consideramos que la policía es cómplice de la trata de personas, es cómplice y es la que gestiona todo el movimiento de drogas, es cómplice de la delincuencia. Entonces creemos que el hecho de que digan que van a poner más seguridad y que pongan más efectivos no soluciona las cuestiones. No queremos que parchen los agujeros que ya están hechos, queremos prevenir futuros casos de abuso educando a la sociedad y pudiendo acceder a los derechos básicos como estudiantes para poder acceder a eso. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes dan de prevención para evitar que se sigan cometiendo estos delitos? En primer lugar, además del esclarecimiento, la ley, que se ponga en marcha esa ley, que se destine presupuesto nacional a formar, a educar, a poder difundir todo esto. Nosotros estamos realizando muchísimos talleres, queremos llevarlos afuera, porque el niño, el adolescente, el adulto, al que se lo siente hablar sobre educación sexual, sobre la cuestión de abusos de sexuales, sobre la cuestión de género, es gente que se va concientizando y que empieza a tener otra mirada y empieza a desnaturalizar el machismo y a desnaturalizar el abuso, porque está naturalizado el abuso en Tucumán, ¿sí? En ese sentido, la declaración del estado de emergencia es fundamental y, como te decía, las otras medidas, que el boleto y el comedor, van a hacer posible que muchísima gente, que los hijos de los hoy trabajadores, nuestros hijos en un futuro, a nadie se le niegue la educación, que deje de ser una cuestión elitista, para que haya más gente formada, más gente consciente, con más conciencia de clase, con más conciencia social, que diga basta a todo lo que estamos viviendo hoy. En un comienzo se habló de que se podía poner un colectivo que salga desde la rotonda hasta la facultad, un colectivo gratuito, que lo podrían solventar las principales líneas que pasan por acá. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Nosotros no queremos perjudicar a ningún usuario. Para nosotros, que un colectivo extienda su recorrido implicaría que las personas tengan que permanecer más tiempo viajando, por ende que tengan que tomar antes el colectivo, por ende que al gastar más nafta ellos suban de vuelta el Cospel, eso lo hacen en 24 horas, ¿sí?
a favor de los empresarios, que la mayoría de las empresas de colectivo están subsidiadas en un 100% con todos los gastos cubiertos, sin embargo pagamos el boleto más caro de la nación. Nosotros lo que queremos es una medida que no afecte a los usuarios, que no recaigan los usuarios, porque los usuarios son siempre los que terminan pagando las consecuencias del sistema capitalista y de los negociados de los empresarios con el gobierno. ¿Sí? Lo que queremos es un boleto universal y gratuito que no esté financiado a través de los usuarios, sino del dinero que ya tienen las empresas, que ya tienen los organismos correspondientes para poder solventar el boleto sin que recaiga en el resto de la sociedad. Con respecto a la toma, ¿va a continuar hasta cuándo? La toma va a continuar hasta tanto y en cuanto a nosotros se nos entregue formalmente un escrito en el que se establezcan los plazos para cumplir las exigencias que planteamos, ¿sí? Y el modo en que se van a cumplir esas exigencias, y nosotros creamos que esos modos y que esas propuestas son las correctas, ¿sí? Nosotros hasta ahora lo que recibimos como y lo que hay en el discurso de todos los medios de comunicación, que es lo que se transmite desde el rectorado y desde el gobierno, es que hay una gran voluntad política. A nosotros no nos alcanza con voluntad política, necesitamos un papel que nos diga cuánto se va a destinar, en qué plazo va a funcionar. ¿Cuándo comienza la obra? Exactamente, eso es lo que pedimos. No vamos a estar acá, sabemos que hay plazos para poder llevar a cabo todo, pero necesitamos que nos lo den por escrito, porque si no va a pasar como en 2005, que hubo voluntad política y con eso no alcanzó. Hasta el día de hoy, el proyecto que se había propuesto en 2005 está estancado y nunca se sesionó sobre eso. Dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Pequeñas acciones, grandes cambios. Hagamos entre todos un Tucumán más limpio. Gobierno de Tucumán. Kilómetro cero motorrepuestos en Avenida Belgrano 1824. Repuestos, lubricantes, accesorios, todas las marcas. Recibimos todas las tarjetas y atendemos sábado por la tarde. Kilómetro cero motorrepuestos en Avenida Belgrano 1824. Atendido por sus propios dueños. Dentro de las obras, las más importantes que tenemos son algunos desagües pluviales, pavimento y casi lo que sí sé que casi todos los cordones cunetas se van a realizar. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar.
René Ramírez, secretario general, AXA. Estudiantes que están tomando la Facultad de Filosofía y Letras y de Psicología, no hemos sido parte de los debates para llevar a cabo la elaboración de este proyecto que se lo está discutiendo acá, en primer lugar. En segundo lugar, queremos ser escuchados y queremos que estar presentes en cada instancia de negociación que se vaya a llevar ante las autoridades que correspondan, porque somos nosotros los que padecemos los ataques que podamos padecer. Nosotros, como medida de prevención, estamos exigiendo el boleto estudiantil educativo gratuito que contemple todos los niveles académicos. Estamos pidiendo comedores universitarios, pero queremos nosotros decir cómo proponer, sugerir cómo va a ser y cómo se tiene que llevar a cabo. Porque hasta ahora las decisiones que se toman acá no están abiertas al conjunto del estamento estudiantil. Y nosotros de parte también estamos luchando por eso. A nosotros nos interesa obtener estas reivindicaciones, que se haga justicia por nuestras compañeras. Queremos también que se decrete y que también de acá salga el compromiso de todos de apoyar la ley de emergencia de violencia sexual y doméstica. Nosotros hemos tenido ya dos reuniones con las autoridades y en ninguna estuvo presente el señor rector. Desconocemos el motivo. Realmente nos gustaría tener, estar presente usted y que usted, como el máximo representante de esta Casa de Altos Estudios, tenga y pueda escuchar la propuesta directa de boca a boca de los compañeros que estamos reclamando y que queremos hacernos escuchar. Bueno, estamos acá, el diálogo está abierto. Nosotros hemos tomado esta medida para que nos escuchen, no para cortar el diálogo, como se ha insistido de manera permanente. Y si ustedes ven las cámaras de televisión, ustedes ven la televisión, escuchan la radio, leen los diarios, y si quieren salir a la calle, van a ver que el movimiento estudiantil está más unido que nunca y está reclamando por derechos que les pertenecen. Acá no se negocian los derechos. Eso es importante que lo tenga claro cada uno de ustedes, que ha pasado también por la historia, que conocen la historia de nuestro país, y nosotros estamos luchando por los valores de mucha gente que murió por lo que estamos pidiendo hoy. El 16 de septiembre de 1976, en La Plata, 7 adolescentes fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil. Esa noche, los estudiantes secundarios y militantes de la UES, Claudia Falcone, María Clara Sciocchini, Claudio de Hacha, Daniel Racero, Horacio Húngaro y Francisco Muntaner, fueron arrancados de sus hogares. Los estudiantes fueron detenidos clandestinamente en el llamado Pozo de Banfield, donde fueron torturados cruelmente. Pablo Díaz, sobreviviente, cuenta cómo pasó los días en el centro de detención. Las preguntas que nos hacían en los interrogatorios, giraba todo en torno al boleto escolar secundario, a nuestra actividad en el boleto escolar secundario, a nuestra actividad en los centros de estudiantes. La tensión que me daba la tortura, ¿no? La de sentir la picana eléctrica por todas las partes del cuerpo, yo cerraba la mano. Yo estaba atado con alambre, así que me iba cortando. Y me decían de que si quería hablar, que abra la mano. Yo la abría cada instante, pero no decía nada. Cuando me interrumpían, yo les pedía de que me dejen. Entonces uno de ellos dijo de que yo estaba jugando. Entonces ahí es cuando yo, dentro de todo el dolor que sentía, ¿no? Ya había olor a carne quemada. Siento un tirón, pero no, en ese momento no entendí qué era. Después, cuando voy a la celda y me dejan, yo sentía un pinchazo en el pie, me toco y me habían arrancado dos uñas, ¿no? Don Claudia es muy especial por el hecho de esa comunicación durante 4 meses. Nos entendíamos bárbaro. Al principio cantábamos todo eso, hablábamos cosas del colegio, cosas en común.
nos decíamos a lo último de que íbamos a salir, íbamos a ir a tomar cerveza, que íbamos a ir a bailar. Nosotros tenemos 16, 17 años, ¿no? Entonces viene un guardia, le digo de que me deje estar unos minutos con Claudia, que me deje verla, de que yo me iba, de que le quería decir unas palabras, que quería darle fuerza. Intento verla, ¿no? Me saco la venda, yo también, medio todo el mundo nublado, ¿no? Casi. Y cuando le agarro la mano para decirle, entonces ella me dice de que la habían violado, de que no la tocara, de que nunca más iba a ser mujer, ¿no? Después viene el guardia a buscarme, me lleva a mi calabozo y a la noche me vienen a buscar, ¿no? Ya había movimiento, ya me habían dicho de que me iban a sacar y Claudia dice en ese momento que todos los 31 de diciembre yo levante la copa por ella porque ella y todos los chicos ya estaban muertos. Por supuesto, cuando a mí me vienen a buscar, me llevan arrastrando, diciéndoles que no era así, que nos íbamos a encontrar todos afuera. Bueno, hoy todos están desaparecidos. La noche de los lápices fue parte del plan sistemático de represión que no dudó en eliminar a estudiantes comprometidos con la búsqueda de la transformación social. A su vez, intentó destruir bajo un manto de terror toda posibilidad de activismos extraescolares, tanto ideológicos, gremiales, como recreativos o artísticos, con el fin de obtener un estudiante pasivo, mero receptor del modelo que pretendían imponer bajo la doctrina de la seguridad nacional. Sí, vinimos de Buenos Aires con la idea de hacernos presente, de apoyar este reclamo, que es un reclamo nacional, es decir, la ausencia de un boleto estudiantil, educativo, para todos los niveles que es nuestro país. Bueno, la última década fue un desquicio del transporte, se hablaba recién, subsidios millonarios a determinados empresarios que han sido parásitos del presupuesto público y que no han resuelto los problemas del transporte, los han agravado, y que para la educación, cero. Después, bueno, los reclamos de comedores, acá hay un movimiento estudiantil que se organiza a nivel nacional. Nosotros como federación queremos venir a apoyarlos. Entendemos que acá no tienen el apoyo de su propia federación, porque está en manos de Franja Morada, está en manos de una agrupación que es prácticamente una extensión de los rectorados kirchneristas, radicales, que dirigen las diferentes universidades. Nos pasa a nosotros lo mismo en un punto en la Ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés las diferentes universidades manejadas por tanto gente del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, de opositores oficialistas, pero que están todos manejando la caja de la universidad en función de un negocio personal, donde tienen docentes que no cobran, docentes que no tienen convenio colectivo, docentes que no tienen carrera, sino que están todos interinos, los tratan como quieren, y para los estudiantes no hay ningún tipo de beca, comedor, ningún tipo de decir, se va, la guita se va para otro lado. Entonces, bueno, nuestra idea es aportar la experiencia que tenemos ahí en Buenos Aires y a la pelea por recuperar también nuestro centro de estudiantes. Acá nos contaban, por ejemplo, recién venimos a la asamblea de psicología, de la asamblea de todos los centros, donde era muy notorio cómo los estudiantes habían decidido tomar asambleas y movilizarse en contra de la conducción de su propio centro, es decir, al estilo de lo que está pasando, de lo que pasa con la burocracia sindical en los lugares de trabajo. Y bueno, nos parece que hay que aportar desde la izquierda, yo milito en el Partido Obrero, y que bueno, que ahí venimos a ganar 8 centros estudiantes en la UBA, a la recuperación de la nacionalización del movimiento estudiantil. Hay gente que los apoya y gente que está en contra de esta toma. ¿Qué les dicen a esos compañeros que no se han sumado a su pedido? Bueno, a esos compañeros y compañeras que no se han sumado, yo creo que si bien no están para nada en desacuerdo con nuestras reivindicaciones, que son lo más importante, tal vez pueden tener algunas diferencias, pero yo creo que la gran mayoría del estudiantado está participando de esto y siempre hay minorías que no están de acuerdo, pero la verdad que vienen a las asambleas de todas formas. Se vive emocionada en psicología, viven teniendo asambleas anti-toma, y les llamamos así, es decir, se discute así seguir con la toma y siempre se gana en seguir, así que es un espacio totalmente democrático que incluso esas personas que no están de acuerdo pueden participar de esto. ¿Por qué se han elegido voceros y no todos pueden hablar de esto? A ver, tenemos un problema con eso, nos tildan de estalinistas por esta cuestión. A ver, acá somos muchos estudiantes y hay que tener una coherencia organizativa, que la venimos teniendo internamente, que se maneja de perfecta forma. El tema con los medios es que los voceros están cargados de muchísimas tareas, entonces desde el grupo de prensa se votó que seamos quienes hablemos a los medios. ¿Por qué? Porque se vinieron desvirtuando nuestros discursos en los medios, entonces muchos somos estudiantes de comunicación, entonces estamos pensando en cómo tener un discurso claro y preciso y que no se dé lugar a males entendidos.
Bueno, nuestras actividades son totalmente culturales, la mayoría tenemos talleres de violencia de género, donde se junta la gente a hablar sobre el tema. Hoy, por ejemplo, los chicos de Letra organizaron un taller que se llama Las palabras no muerden. Hoy también tenemos la presencia del presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que se llama Julián Aciner, que va a hablar sobre las elecciones, resultados de las elecciones de allá. Después también los chicos de francés, de inglés, organizaron un taller también que se llama Profesor D, que es para charlar todo el ámbito de cómo se siente ese profesor de idioma. También tenemos talleres de danza. También, por otra parte, damos espacio a que los ayudantes de cátedra, como algunos profesores que están a favor de la toma, vengan y den clases de apoyo de sus respectivas materias, y que se junten alumnos como grupo de estudio para no cortar el ritmo del estudio durante la toma. Así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos, como siempre, que todos los temas presentados en Sin Barreras sean de su interés y que ustedes mismos puedan formar sus propias opiniones en cuanto a los temas abordados periodísticamente en estos programas. Hoy hemos presentado lo que corresponde a esta decisión tan importante de los estudiantes de nuestra provincia, en este caso de la Universidad Nacional de Tucumán, donde están reclamando diferentes puntos para tener mejores condiciones en cuanto a su educación. Precisamente nosotros hemos realizado una cobertura mucho más que especial, donde hemos tenido posibilidad de charlar con ellos para que nos cuenten cuáles son los objetivos, cuáles son los motivos por los que ellos decidieron hoy cerrar las puertas de estas facultades. Ustedes mismos, como siempre, van a poder formar sus propias opiniones en cuanto a las temáticas abordadas en Sin Barreras. Recuerden que, como siempre, que los esperamos a través de Radio Prensa de lunes a viernes a partir de las 14 horas y, por supuesto, siempre los lunes a partir de las 23:30 por Canal 13 de CCC. Muchas gracias y hasta un nuevo encuentro.